Hola familia, yo soy Patty G y el día de hoy te voy a contar lo que sucedió en el gran lanzamiento de esta nueva plataforma de streaming HBO Max. El día de hoy, aproximadamente a las 8 o 9 de la mañana, se llevó a cabo esta transmisión en vivo por el lanzamiento de esta nueva plataforma. Así que si te la perdiste, no te preocupes porque aquí te voy a decir los puntos más importantes que se tocaron y también un poco del primer vistazo a este catálogo. Además de otros detalles importantes como por ejemplo el precio. Pero antes de comenzar, te invito a que le des un like a este video y te suscribas para que puedas formar parte de nuestra gran familia. Y sin más que agregar, vamos a comenzar. HBO Max es la fusión de HBO, Warner Bros. Pictures, Television y Cartoon Network, además de DC, que obviamente eso es lo que más nos interesa. Pero ¿qué es lo que caracteriza a esta plataforma? Grandes entregas como lo son El Señor de los Anillos, Harry Potter, Game of Thrones, entre muchas otras. Lo primero que nos mostraron fue un primer vistazo al catálogo, el cual va a estar dividido por categorías: DC, HBO, Warner Bros., Cartoon Network y Max Originals. Pero además tendrá una clasificación por género, películas, series y también un buscador donde podrás hacer una búsqueda específica y la calidad de este se va a adaptar automáticamente a la velocidad de tus datos o de tu Wi-Fi. En cuanto al idioma, cabe destacar que puedes utilizar el audio original en inglés, español, portugués y también puedes agregar subtítulos. Pero bueno, ya fue mucho bla bla bla, así que mejor vámonos con el contenido. En el primer vistazo nos muestran entregas como Wonder Woman, Mortal Kombat, Game of Thrones, El Señor de los Anillos, Sex and the City, todos los episodios, además de nuevos episodios que llevarán el nombre de Just Like That, Big Bang Theory, Rick and Morty, El Snyder Cut, Watchmen, Harry Potter, Sopranos, Los Looney Tunes, Matrix y los clásicos como El Ciudadano Kane, Casablanca, El Mago de Oz. Para los peques tenemos Teen Titans, Las Chicas Superpoderosas, Ben 10 y Plaza Sésamo, Gossip Girl, todos los episodios y el reboot también de esta misma serie. Pero además tenemos El Jardín de Bronce, El Señor Ávila, Por la Máscara, El Negocio, Amarres, Asesino del Olvido. Y eso no es todo, sino que también quieren que disfrutemos en vivo las transmisiones de los partidos de la Champions League. Pero esto únicamente aplicará para México y Brasil, para que lo tomen en cuenta. Tenemos también Euphoria, Big Little Lies, Succession, Chernobyl, Godzilla vs. Kong, Generation, Craftopia, la serie Friends y Friends Reunion, Tom y Jerry y Scooby-Doo. Además de la tan esperada precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, que se estrenará en el 2022. Pero en letras chiquititas, al terminar este spot, nos avisan que no todos estos títulos estarán al momento del lanzamiento. Pero lo más interesante es que tampoco especifican cuáles estarán y cuáles no. Ahora, lo bueno aquí es que tenemos aseguradas más de 15.000 horas de entretenimiento. Y nos emocionan diciéndonos que va a haber nuevo contenido, como por ejemplo Kung Fu, una serie de acción y aventuras sobre crimen y corrupción, además de Shrill, una serie de comedia. En cuanto a los fanáticos del universo de DC, les voy a decir cuáles van a ser los títulos que van a estar disponibles: la serie de Superman y Lois, Batwoman, Stargirl, Doom Patrol, serie de una banda de inadaptados con superpoderes, y la nueva serie de James Gunn, Peacemaker, protagonizada por John Cena. Como sabemos, HBO Max pretende ser esta plataforma de entretenimiento que fusiona la televisión y el cine. Y esto lo logra teniendo películas como Justice League, Wonder Woman 84, Aves de Presa, Joker y Batman, El Caballero de la Noche. Además de las más recientes películas como Tom y Jerry, Godzilla vs. Kong, Judas y el Mesías Negro, Pequeños Secretos, entre muchas otras. Y nos prometen que las películas de sus franquicias se van a estrenar tan solo 35 días después del estreno en cine. Que por mencionar algunos ejemplos, los próximos estrenos en cartelera son En el Barrio, Space Jam, The Suicide Squad y Dune. Algo que recalcan es que esta plataforma es para toda la familia y que por ejemplo tenemos contenido como Tom y Jerry, Scooby-Doo, Paw Patrol, los Teen Titans y Ben 10. Pero también tenemos series buenísimas como lo son The Nevers, Made of Easttown, Westworld y Curb Your Enthusiasm, y documentales como El Asesino Sin Rostro y el de Robbie Williams. En cuanto a Max Original, tendremos Selena Masterchef, Legendary y Nicki Minaj. Pero lo que me dio más orgullo es que también tendremos producciones de Latinoamérica, como por ejemplo de México nos traen Al Señor Ávila, Las Bravas, Amarres, Búnker, Capadocia, Bake Off y 40 No Es Nada. Por otra parte, de Colombia tenemos Un Gallo para Esculapio. Desde Brasil tendremos Ausentes, Jornada Astral, The Cut y Pop Divas. Y por último, de Argentina tenemos Gallos y Bilardo. Pero en este spot podemos ver algunos otros como Entre Hombres, Bronco, Día de Gallos y Asesino del Olvido. Pero no se preocupen que también tendremos contenido internacional, como Face to Face, Los Visitantes, Bird Town, Patria, 30 Monedas, Veneno,
Gomorra, Mar de Lágrimas, Posesiones, The Choice y Doctor Milagro. A ver, ¿realmente HBO Max nos quiere enamorar? Pues tendremos una zona de degustación con contenido gratuito. Esto quiere decir que habrá una selección de películas y series que podremos disfrutar sin la necesidad de suscribirnos. Pero si queremos vivir la experiencia completa, tendremos un periodo de prueba de 7 días para ver todo el contenido y ver si vale la pena suscribirse o no. ¡Puta, qué ofertón! De todas maneras, si después de este periodo de tiempo te llegaras a suscribir y quisieras cancelar la suscripción, no te preocupes, pues podrás hacerlo en cualquier momento. Y bueno, antes de pasarnos a los precios, les tengo que decir que esta plataforma va a contar con dos modalidades. Una móvil y un estándar. La modalidad móvil funcionará de manera individual y es para smartphones y para tablet. Mientras que la modalidad estándar podrá tener hasta 5 perfiles personalizables y puedes estar conectado en 3 aparatos diferentes de manera simultánea. Pero lo mejor de todo es que el contenido va a estar en 4K y además lo puedes descargar. La modalidad móvil aquí en México tiene un costo de 99 pesos. Mientras que la modalidad estándar tiene un costo de 149 pesos. Esto es de manera mensual. Obviamente, si lo pagas a 3 meses o a 12 meses, va aumentando el descuento hasta un 30%. Pero HBO Max se quería adaptar a la economía de cada país, así que también el precio va a variar de país en país. Aquí te voy a poner los precios de Colombia, Argentina y México, pero si tú eres de algún otro país, lo puedes revisar en la página oficial. Aquí en la descripción te voy a estar dejando el link de HBO Max para que busques el precio exacto. Bueno, y muchos se preguntarán por qué ellos quisieron bajar el precio, porque hicieron un estudio donde descubrieron que nada más una de cada 3 casas tienen una plataforma de streaming. Y bueno, es por eso que quieren colocarse como plataforma número 1, hacerlo más accesible para todo el público. Y si lo comparamos con otras plataformas, podemos ver que realmente sí están siendo muy competitivos. Ahora, ¿en qué consiste el proceso de suscripción? Pues para empezar, tienes que crear una cuenta y esa va a ser tu persona HBO Max, a la cual le podrás personalizar el nombre, el avatar, y si no quieres poner un avatar, también puedes elegir una foto. Puedes cambiar también el color del círculo de tu avatar, y bueno, la verdad esto se me hizo un detalle muy bonito, porque quiere decir que HBO Max quiere satisfacer al cliente, porque por ejemplo, a mí me gusta tener mi propio perfil para tener mis series que muchas veces no alcanzo a terminar, y cuando entro está exactamente donde me quedé. Otro detalle muy bueno es el control parental, pues los padres pueden crear un perfil específico para sus hijos y como pueden ver los avatars también están muy bonitos y así ellos pueden seleccionar el tipo de contenido que quieren, incluso pueden ponerle contraseña. De hecho, su eslogan es el mejor contenido, la mejor experiencia de usuario. Y esto en adaptación a la nueva era de entretenimiento, que definitivamente toda esta situación de confinamiento nos obligó a consumir mucho más contenido en este tipo de plataformas. Por último, nos hablaron también de las alianzas que van a tener con grandes empresas como por ejemplo Telmex, Telcel, AT&T, entre muchas otras que les voy a estar poniendo por acá. Lo cual quiere decir que esta plataforma va a estar disponible sin costo para los que ya estén suscritos a un plan de televisión. Claro que esto va a depender de cada una de estas compañías, así que si tú tienes algún servicio como HBO Go, te recomiendo que preguntes si va a tener un descuento o si va a ser sin ningún costo adicional, es decir, que automáticamente tu plan de televisión te cambie el HBO Go por HBO Max o que te den algún descuento. El día de hoy inicia la campaña de HBO Max al máximo, entretenimiento al máximo, y esta de máximo es como su eslogan, así que esperemos que realmente la experiencia la podamos disfrutar al máximo y le saques el máximo provecho si es que quieres contratar esta nueva plataforma. Me interesa mucho tu opinión, así que déjame acá abajo en los comentarios si tú vas a contratar esta nueva plataforma de streaming o ya es como too much para ti. Yo realmente creo que sí va a ser una plataforma top que se va a posicionar muy rápidamente en este mercado de las plataformas de streaming. Lo personal, yo sí la voy a contratar porque tiene series que me interesan mucho, como Sex and the City, como Friends, series que podría ver una y otra vez y que me quitaron, por ejemplo, de Netflix. Pero bueno, familia, esto fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado el video. Si tienes alguna duda, déjamela acá abajo en los comentarios porque probablemente en un futuro haga algún otro video de HBO Max, entonces retomaré estas preguntas para incluirlas en el próximo video. Ya saben que los quiero muchísimo y nos vemos a la próxima. Bye.
Oigan, por cierto, para los que no vieron mi video anterior, les cuento que esta piñata nos llegó de parte de HBO Max para recordarnos que hoy era el evento súper temprano y por más que puse recordatorio, por más que puse alarma, no me levanté y véanme aquí grabando este video a las 8 de la noche. Así que los dejo porque espero terminarlo hoy mismo y si no, pues ni modo, será mañana.